hoy reconoceremos el espíritu, la perseverancia y también el esfuerzo de 10 líderes finalistas de esta 11ª edición del EY Entrepreneur of the Year México, que pues día con día trabajan para transformar la realidad y generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Es muy emocionante volver a ver a destacadas personalidades de la esfera empresarial en nuestro país. En EY, nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios. Estamos convencidos de que uno de los caminos para lograrlo es impulsando a los emprendedores. EY Entrepreneur of the Year es el primer y único reconocimiento para emprendedores verdaderamente global. No puedo dejar de mencionar a una parte fundamental del programa, los jueces independientes, a los cuales les agradezco por brindar su tiempo, su experiencia, su amplio conocimiento del entorno empresarial para que puedan evaluar las historias y los modelos de negocio de nuestros finalistas. Estamos muy contentos por reunirnos nuevamente con nuestros aliados, grandes amigos y líderes de negocio para celebrar lo mejor del emprendimiento en México. Por eso, a continuación, haremos entrega de los reconocimientos para los integrantes de la 11ª generación de finalistas de EY Entrepreneur of the Year. Honorífica, emprendimiento emergente de EY Entrepreneur of the Year México es. ¿A la vez? Una, dos, tres. Gerardo Sordo de Brandmill. O sea, yo estar agradecido particularmente de todo el ecosistema de emprendedor y lo que se hacen en estos esfuerzos que hace EY es conectarnos justo a nosotros como emprendedores que no sabemos lo que traemos, como que traemos varias inquietudes e ideas que luego nosotros mismos nos ponemos miedos como decir, ¿lo lograré o no? Y pues vamos sin saber realmente cuál es el rumbo. Y cuando conocemos justo a otros locos, literal, como que nos vamos impulsando entre nosotros. Porque el camino del emprendedor a veces puede ser a veces solitario en cuanto a emprendes solo o emprendes con otras personas y te tienes que acompañar en diferentes procesos y caminos con otros locos. Entonces, mil gracias a EY por eso. El ganador de la categoría en desarrollo de EY Entrepreneur of the Year 2021 México es Juan Carlos Martínez de Creatio Entornos. Gracias, muchísimas gracias a EY. Me parece algo increíble que lo que están haciendo por las personas que hacemos empresa, emprendemos, que buscamos hacer algo por nuestro país. Y me siento de verdad muy agradecido y muy orgulloso. Y de verdad, pues me encantaría que esto sirva de ejemplo para muchos jóvenes que están buscando hacer cosas importantes en este país que la verdad tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Vamos y revelemos al ganador de la categoría en aceleración. Fernando Horta. Podemos progresar. Inspiramos y empoderamos a nuestros socios, nuestras integrantes y a la sociedad a buscar la mejor versión de sí mismos. Ese es nuestro sueño. Muchas gracias a EY por darnos este reconocimiento y vamos por el que sigue. Vamos a Mónaco. Gracias. De la categoría Impacto Social México 2021 es para Eugenio Cárdenas, Silvana. ¡Bravo!
primeramente muchas gracias EY, porque ser empresario en el país que tenemos, normalmente siempre tenemos todo en contra. Y cuando alguien se acuerda de nosotros y nos da esa palmadita y nos dice, te reconozco, pues no es padre para todos decir, sí se puede. Es verdaderamente un honor para mí presentar a Arnoldo de la Rocha, ganador de la mención honorífica Toda una Vida de EY Entrepreneur of the Year 2021 México. México, creo en ti porque eres mío. Creo en ti porque aquí está todo lo que yo amo. Creo en ti y si no creyera, mi corazón me lo gritara. Muchas gracias, mexicano. Pues llegó el momento esperado de la noche, el anuncio del ganador nacional de EY Entrepreneur of the Year 2021 México. Y el ganador es Bernardo Lozano. ¡Felicidades, Bernardo! Un reconocimiento especial, por supuesto, a EY. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente vale mucho la pena hacer este tipo de eventos, porque de lo que se trata es efectivamente inspirar. Y la verdad, yo en lo personal estoy ya muy inspirado de todos los jóvenes que pasaron aquí, sus palabras, la manera en que están desarrollando empresas y están desarrollando y creando valor sobre todo. Sobre todo, que están arriesgando, porque están tomando el riesgo de lo que implica la innovación. La innovación, ser innovador, implica tomar riesgos. No hay de otra y ser paciente. Agradezco a EY esta idea. Y haremos un papel excelente, seguramente, en Mónaco, por México y para México. Muchísimas gracias. Buenas noches.